4. Winston escribía en su diario. Fue hace 3 años. Era una tarde oscura en una estrecha callejuela cerca de las estaciones del ferrocarril. Ella, de pie, apoyada en una pared cerca de una puerta, recibía la luz mortecina de un farol. Tenía una cara joven muy pintada. Lo que me atrajo fue la pintura, la blancura de aquella cara que parecía una máscara, y los labios rojos y brillantes. Las mujeres del partido nunca se pintan la cara. Ni había nadie más en la calle ni telepantallas. Me dijo que $2. Yo sentía una casi invencible tentación de gritar o de golpearse la cabeza contra la pared, de arrojar el tintero por la ventana, de hacer, en fin, cualquier acto violento, ruidoso o doloroso que la borrara del recuerdo que lo atormentaba. Nuestro peor enemigo son los nervios, reflexionó. Y el mayor peligro mortal es hablar en sueños, siguió escribiendo. Entré con ella en un portal y cruzamos un patio para bajar. Luego, en una cocina que estaba en los sótanos, había una cama contra la pared y una lámpara en la mesilla con muy poca luz. Ella. Le rechinaban los dientes, le hubiera gustado escupir. Además de la muchacha morena, pensó en Catherine, con quien había estado casado. Le pareció volver a aspirar el insoportable olor de la cocina del sótano. Un olor a insectos, ropa sucia y perfume baratísimo y aún así atrayente, ya que ninguna mujer del partido se perfumaba, solamente las proles se perfumaban, y ese olor evocaba en la mente de un modo inevitable la fornicación. Por supuesto, estaba prohibido relacionarse con prostitutas. Ser sorprendido con una prostituta significaba 5 años de trabajos forzados. Los barrios pobres abundaban en mujeres dispuestas a venderse. El precio de algunas era una botella de ginebra. La actitud del partido era la de quitarle todo placer al acto sexual. El enemigo era el erotismo, dentro o fuera del matrimonio. Los matrimonios entre parejas del partido debían ser aprobados por un comité y el permiso se negaba si veían señales de que la pareja estuviera enamorada. La finalidad era engendrar hijos en beneficio del partido. También había organizaciones como la Liga Juvenil Antisex, que defendía la soltería absoluta para ambos sexos. Winston volvió a pensar en Catherine, una rubia alta, muy derecha y en movimientos majestuosos. Al poco tiempo debía casarse con ella. Llegó a la conclusión de que una mujer era la persona más estúpida, vulgar y vacía que había conocido. Nada había en su cabeza que no fuera un eslogan. Se tragaba cualquier imbecilidad que el partido le ofreciera. No tenía ningún interés en el sexo, pero creía que debía tener un hijo y que eso era un deber hacia el partido. Suspiró inaudiblemente, volvió a tomar la pluma y escribió. Se arrojó sobre la cama y enseguida, sin preliminar alguno, del modo más grosero y horrible que se pueda imaginar, se levantó la falda. Yo. Se vio a sí mismo, de pie en la mortecina luz, con el olor a cucarachas y a perfume barato. En su corazón brotó un resentimiento que incluso en aquel instante se mezclaba con el recuerdo del blanco cuerpo de Catherine, frígido para siempre por el hipotético poder del partido. ¿Por qué tenía que ser siempre así? ¿No podía disponer él de una mujer propia en vez de esas prostitutas a intervalos de largos años? Pero un asunto amoroso de verdad era una fantasía irrealizable. Las mujeres del partido eran todas iguales. La castidad estaba tan arraigada en ellas como la lealtad al partido, pero tenía que contar el resto de la historia, escribió. Encendí la luz cuando la vi claramente. Por primera vez pudo ver a la mujer tal como era. Avanzó un paso hacia ella y se detuvo horrorizado. Comprendí el riesgo a que se había expuesto. Era muy posible que las patrullas lo sorprendieran a la salida. Más aún, quizá lo estuvieran esperando ya en la puerta. Nada iba a ganar con marcharse sin hacer lo que se había propuesto. Todo aquello tenía que escribirlo, confesarlo. Vio de pronto a la luz de la bombilla que la mujer era vieja, la pintura se pegoteaba en su cara y parecía que iba a resquebrajarse como una careta de cartón. Tenía mechones de cabellos blancos. Pero el detalle más horroroso era que la boca entreabierta parecía una oscura caverna. No tenía ningún diente. Winston escribió a toda prisa. Cuando la vi a plena luz resultó una verdadera vieja, por lo menos tenía 60 años, pero de todos modos lo hice.
Ya lo había escrito, pero de nada servía. Seguía con la misma necesidad de gritar palabrotas. 5. Si hay alguna esperanza, escribió Winston, estaba en los proles. Si había esperanza, tenía que estar en los proles, porque solo en aquellas masas abandonadas que constituían el 85% de la población de Oceanía podría encontrarse la fuerza suficiente para destruir al partido. Este no podía descomponerse desde adentro. Sus enemigos, si los tenía en su interior, no podían unirse y ni siquiera identificarse, ya que no podían reunirse en grupos mayores de 3, pero los proles sí dieran cuenta de la propia fuerza, si quisieran podrían destrozar al partido mañana por la mañana. Escribió, hasta que no tenga conciencia de su fuerza, no se rebelarán, y hasta después de haberse rebelado no serán conscientes. Ese es el problema. El partido pretendía haber liberado a los proles de la esclavitud. Antes eran explotados y oprimidos por el capitalismo, pasaban hambre. Las mujeres tenían que trabajar a la fuerza en las minas de carbón. Los niños eran vendidos en las fábricas a los 6 años. Pero, fiel a los principios del doble pensar, el partido enseñaba que los proles eran inferiores por naturaleza y debían ser mantenidos bien sujetos. Los proles nacían, crecían en el arroyo, se casaban a los 30 años y morían a los 60. No era difícil controlarlos. Unos agentes de policía del pensamiento andaban entre ellos, circulaban rumores falsos y eliminaban a los pocos que se veían peligrosos. Solo se les pedía un patriotismo primitivo y la policía los molestaba muy poco. Los proles y los animales son libres, decía el partido. A Winston le interesaba la vida anterior a la revolución. Tenía una historia infantil que le había prestado y de ella copió unos párrafos. Antes de la gloriosa revolución, Londres era un lugar tenebroso, sucio y miserable, donde casi nadie tenía nada que comer. Miles de desgraciados no tenían zapatos y ni siquiera un techo bajo el cual dormir. Los niños trabajaban 12 horas diarias a las órdenes de amos crueles que los castigaban para que trabajaran más deprisa. Además de toda esa miseria, estaban las grandes mansiones de los ricos que eran gordos, feos y con caras malvadas. Tenían 30 criados y eran dueños de todo lo que había en el mundo. El jefe supremo de los capitalistas era llamado el rey y no se podía saber qué era cierto y qué mentira. Winston había conocido un acto de falsificación relacionado con la época de las grandes purgas cuando los primitivos jefes de la revolución fueron todos suprimidos, acusados de traidores y contrarrevolucionarios, excepto el gran hermano. Goldstein huyó y se escondió, y la mayoría fue ejecutada después de unos procesos públicos espectaculares en los que confesaron sus crímenes. Hubo unos dirigentes que confesaron haber estado conspirando con Eurasia para destruir a Oceanía en una época determinada, pero Winston había conocido una publicación del Times que los mostraba en una reunión del partido en Nueva York. Recordó a O'Brien, sabía con más certeza que antes que O'Brien estaba de su parte también. Escribía ese diario para O'Brien como una carta interminable que quizá nadie leería nunca. 6. Winston no llegó a tiempo a una reunión del centro comunal. Eso era peligroso porque el número de asistentes al centro se anotaba cuidadosamente. En principio, un miembro del partido no tenía tiempo libre y únicamente en la cama podía estar solo. Se suponía que no estar trabajando, comiendo o durmiendo, debía estar haciendo algo del tipo colectivo. Cualquier tendencia hacia la soledad se veía peligrosa. Había una palabra para eso en neolengua, vida propia, es decir, individualismo y excentricidad. Winston penetró por los suburbios del norte y del este alrededor de lo que había sido estación de San Pancracio. No era muy prudente andar por una zona de proles, las patrullas lo detenían a uno y le preguntaban qué hacía ahí. De pronto hubo una agitación en la calle. Se oyeron gritos referidos al vapor, que era el nombre que daban los proles a las bombas cohetes. Se oyó un rugido que hizo temblar el pavimento y la bomba destruyó varias casas, 200 metros más adelante.
Winston anduvo por una callejuela y de pronto llegó a la tienda donde había comprado su diario. Había jurado no volver nunca por ahí, no fuera a ser que tuviera problemas. En ese momento salió el dueño, lo saludó y le dijo: "Lo reconocí apenas lo vi. Usted es el caballero que me compró aquel álbum. Era de muy buen papel, papel crema lo llamaban. Hace mucho que no se hace un papel así. ¿Quiere ver algo?" Winston dijo que solo andaban mirando, que se vio obligado a entrar. Descubrió un trozo de cristal en forma de hemisferio que le interesó. En su centro se veía un objeto extraño que recordaba una flor. Preguntó qué era y el dueño dijo que era coral y que costaba $4. Winston los pagó y se lo llevó. Lo que más le atraía de ese coral era su aspecto de pertenecer a una época totalmente distinta a la actual. Para un miembro del partido era comprometedor llevar una cosa como esa. Todo lo antiguo, más si tenía alguna belleza, resultaba vagamente sospechoso. El dueño lo llamó hasta el piso alto de la casa y le mostró una recámara con una enorme cama, diciéndole que ahí había vivido con su esposa hasta que ella murió. A Winston le asombró y entusiasmó ver que no tenía telepantalla. "Nunca he tenido esas cosas", dijo el dueño, "son muy caras y no veo la necesidad". Winston pensaba en la posibilidad de alquilar ese cuarto y estaba allí solo y seguro, sin que nadie lo vigilara, ni voces que lo persiguieran. Cuando salió a la tienda decidió que volvería una vez pasado un tiempo prudencial. Por ejemplo, un mes volvería y compraría más objetos antiguos y bellos. De pronto sintió que le helaba el corazón y se le derramaban las entrañas. Una muchacha vestida con un mono azul del partido avanzaba hacia él a unos 10 metros. Era una muchacha morena del departamento de novela. Anochecía, pero podía reconocerla con facilidad. Ella lo miró directamente a la cara y después pasó a su lado como si no lo hubiera visto. Durante unos cuantos segundos Winston quedó paralizado, luego torció a la derecha y anduvo sin notar que iba a la dirección equivocada. De todos modos era evidente que la joven lo espiaba. Tenía que haberlo seguido hasta allí. La calle no tenía salida, se fue detrás de ella. Solo hacía 3 minutos que la joven se había cruzado con él y si corría podría alcanzarla. Podría seguir hasta algún sitio solitario y romperle allí el cráneo con una piedra, pero abandonó rápidamente esa idea, ya que le era intolerable realizar un esfuerzo físico. No podía correr ni dar el golpe. Además, la muchacha era joven y vigorosa y se defendería bien. El proyecto era imposible de realizar. Le invadió una mortal laxitud. Solo quería llegar a casa y descansar. Eran más de las 10 de la noche cuando llegó a un piso. Apagarían las luces dentro de una hora y media. Entró en la cocina y se tomó casi una taza de ginebra de la Victoria. Luego fue hasta la mesita y sacó el diario del cajón. En la telepantalla una violenta voz femenina cantaba una canción patriótica a grito pelado. Observó la tapa del diario intentando inútilmente no prestar atención a la voz. Pensó en la gente que desaparecía. Las detenciones no eran siempre de noche. Lo mejor era matarse antes de que lo agarraran a uno. Algunos lo hacían, pero hacía falta un valor desesperado para matarse en un mundo donde las armas de fuego y cualquier veneno rápido y seguro eran imposibles de encontrar. Abrió el diario. Era importante escribir algo. La mujer de la telepantalla había empezado una nueva canción. Su voz se le clavaba a Winston en el cerebro como pedacitos de vidrio. Procuró pensar en O'Brien, a quien dirigía su diario, pero una vez de ello empezó a pensar en las cosas que le pasarían cuando la policía del pensamiento lo detuviera. No importaba que lo mataran a uno enseguida. Esa muerte era la esperada. Pero antes de morir nadie hablaba de estas cosas, aunque nadie las ignoraba. Había que pasar por la rutina de la confesión, arrastrarse por el suelo, gritar pidiendo misericordia con los huesos rotos, los dientes partidos y los mechones de pelo ensangrentados. ¿Para qué sufrió todo eso si al fin era el mismo? ¿Por qué no ahorrárselo? Nadie escapaba a la vigilancia ni dejaba de confesar. El culpable de crimen tal estaba seguro de que antes o después lo matarían. ¿Para qué entonces cabía preguntarse todo ese horror que cambiaba? Por fin consiguió evocar la imagen de O'Brien. Nos encontraremos en el sitio donde no hay oscuridad.
le había dicho O'Brien en sueño. Winston sabía lo que significaba o se figuraba saberlo. El lugar donde hay oscuridad era el futuro imaginado, que nunca se vería, pero por adivinación podía uno participar en él místicamente. Con la voz de la telepantalla zumbando en los oídos, no podía pensar con claridad. Se puso un cigarrillo en la boca. La mitad del tabaco se le cayó en la lengua, un polvillo amargo que luego no se podía escupir. El rostro del gran hermano flotaba en su mente desplazando al de O'Brien. El rostro le miraba pesado, tranquilo, protector. Pero ¿qué clase de sonrisa se escondía bajo el oscuro bigote? Las palabras de las consignas martillaban el cerebro de Winston. La guerra es la paz, la libertad es la esclavitud, la ignorancia es la fuerza.